El templo, el retablo y la imagen de Nuestra Señora son el atractivo principal y el que más turismo trae a Rosario, porque el turismo que viene es turismo religioso y también turismo internacional que viene precisamente a ver el templo. El templo es el que jala. Ya después Lola Beltrán y las fachadas y todo lo demás, pero el templo es, podemos decir, es el bastión principal y el detonante de todo el turismo aquí en Rosario. La misma Lola Beltrán era admiradora, devota de este templo. Venía a dar las mañanitas. Ella promovía el turismo artístico a este templo, porque trajo a varios artistas, Juan Gabriel, La Prieta Linda, a varios trajo a Rocío Dúrcal a cantarle a la Virgen. Yo estuve hace 17 años, estuve de vicario. De ahí me mandaron a Chametla, duré 13 años y ahora 3 años, pero no he dejado de venir. Es más, Rosario me ha seguido llamando siempre a, por ejemplo, a predicar el Rosario Meditado, a predicar los 9 días de Nuestra Señora del Rosario. Así es de que yo no perdí contacto. Yo tengo 17 años en contacto con estas fiestas. Aunque no estuve aquí 13 años, pero los 13 años estuve aquí. La persona que regaló el año pasado el vestido del novenario era una persona que no podía tener hijos. Es una doctora. Y, sí, y ella le prometió a la Virgen que si le daba un hijo, ella le hacía un vestido. Y ella se lo bordó. ¿Por qué? Porque tiene un hijo. Así es de que, pues, algo fantástico, ¿no? Y además de que tenemos por ahí guardados unos depósitos llenos de milagros, de milagritos, ¿eh? Que no están a la exposición, pero que los vamos guardando porque cada año hay personas que le ponen en el vestido los distintos milagritos que el Señor les hace. Así es de que podemos contarlo no por decenas, sino por centenas de milagros. Mandaron a hacer las imágenes a España, una más grande y una más pequeña. Se supone que la más grande venía aquí a Rosario porque el templo era más grande. Y la más pequeña iba a Pánuco. Y a la hora de llevar las imágenes después de desembarcar, se equivocaron y mandaron la de Rosario, la mandaron a Pánuco, y la de Pánuco la mandaron a Rosario. Al desenvolver las imágenes se dan cuenta que no eran, y entonces quieren mandar una a cada una a su lugar, nada más que las imágenes se hicieron muy pesadas y ya no las pudieron mover. Y podemos decir con claridad, pues, que la de Pánuco es la de Pánuco y la de Rosario es la de Rosario. Si se hicieron pesadas es que la de allá era la de allá y la de aquí. Dicen por ahí uno propone y Dios dispone. Así es. Pues ahí ya depende, yo pienso que también de los medios de difusión y de la Secretaría de Turismo. Porque ahí yo pienso que les hace falta. Acá se hace la promoción religiosa, pero también se puede hacer la promoción a nivel estatal y promover el turismo. Eso ya depende de la Secretaría de Turismo, porque si queremos cautivar turismo, tenemos que ofertar. Y aquí tenemos que ofertar un retablo hermosísimo, que en todo el noroeste del país no hay y que se puede ofertar muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos la conexión aquí con Los Cabos. Y se puede hacer un corredor turístico y hacerse llegar el turismo para acá. Pues es que a veces los funcionarios de turismo ni licenciados en turismo son. Todo el municipio tiene algo magnífico. Tiene Cacalotán, tiene Matatán, tiene Chametla, tiene el Caimanero. Puede ofertar al turismo un buen recorrido y que el turista se vaya con un buen, pero buen sabor de boca, de tal manera que pueda decir, no solamente Rosario, sino todo el municipio es rico en historia.
venir a Rosario y visitarlo le conviene a Mazatlán, porque Mazatlán ciertamente ofrece cultura, pero también puede ofertar historia, que es cultura, y puede hacer crecer más el turismo. Tiene Copala, tiene el Quelite, pero puede presentar más alternativas y puede ofrecerle todavía más al turista, que será enriquecido y se irá enamorado de un Sinaloa que tenemos magnífico, sobre todo el sur de Sinaloa es rico en historia. Sinaloa tiene la fama, pero la gente es buena, es cálida, alegre, amante de la música, de buen convivir. Son pocos los malos y muchos los buenos, que tienen sus brazos y sus manos extendidas para estrecharlas como un buen amigo. Y hay paz y tranquilidad. El problema es entre ellos. Y podemos decir que el turista viene y se va tranquilo. Uno que otro por ahí le toca la mala suerte, pero estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Rosario los espera con los brazos abiertos y tiene mucho que ofrecerles en todos los sentidos. Y si en algún momento se está promoviendo que Rosario sea mágico, la magia de Rosario es su gente. Vengan y van a encontrar esa magia. La devoción que los rosarenses tenemos a la Santísima Virgen del Rosario es algo que se ha venido transmitiendo de generación en generación. No hay que olvidar que precisamente ese vínculo que tú manifiestas o preguntas en relación a lo turístico con lo religioso del Rosario. La fundación del Rosario está cimentada en una leyenda y precisamente el origen es a través del Santo Rosario. Entonces, los rosarenses siempre, siempre hemos estado vinculados con nuestra patrona, que es la Santísima Virgen, y que hoy estamos de fiesta porque estamos en espera ya de festejar este domingo el día de ella, ¿verdad? ¿Qué ha sido para los rosarenses o qué es para nosotros el hecho de que estemos consagrados, que nuestro templo esté consagrado a la Santísima Virgen del Rosario? Primero, saber que tenemos una fuerte intercesora en el cielo, ¿sí?, para este pueblo que tiene su origen dentro de la minería y que desde el año 1955 tuvo que cerrar esa actividad que fue su actividad principal y volver a renacer, ¿sí? Y sabemos que ella estuvo ahí fortaleciéndonos en ese nuevo empezar, en ese nuevo camino. Y pues bendito sea Dios, somos un pueblo que considero ha ido creciendo no nada más en población, sino también en ese deseo que tenemos de progreso, de querer destacar dentro de nuestro estado, en una actividad agrícola, en una actividad de pesca, en una actividad de comercio. Y como lo dices tú también, buscando esa oportunidad, ese nicho, ese momento para que la actividad turística detone como debería de estar ya posicionada aquí en este municipio. Ustedes, Mazatlán Interactivo, que tiene muchos años junto con nosotros, promoviendo lo que nosotros podemos ofrecer a quien nos visita y también, claro está, a los que aquí vivimos, porque tenemos que hacer conciencia de que para poder recibir a alguien en tu casa, pues tienes que estar consciente de lo que puedes ofertar dentro de tu casa. Querer tener tu casa siempre linda, siempre arregladita, con esa buena disposición de recibir a quien te visita. Y en eso yo creo que nosotros hemos crecido y bastante, ¿no? Ahora se viene ya la festividad, es uno de los momentos en que más nos visita, sobre todo la misma gente del estado de Sinaloa. Recibimos también de otros lugares, de otros estados de la República, pero la mayoría de los peregrinos viene de diferentes municipios de aquí del estado. Y es un gozo enorme el ver cómo esta procesión
en donde nuestra Santísima Madre va delante de nosotros, derramando bendiciones a su pueblo y a todos los que vamos ahí siguiéndole en ese caminar. ¿Cómo se hace un río? Se convierte en un río de gente. O sea, cada vez es más y más las personas que se van uniendo en este peregrinar. Tenemos que recordar en esta fiesta también la inolvidable Lola Beltrán, gran promotora de los festejos también de nuestra madre, gran promotora del rosario. Como buena rosarense, ella nunca faltaba a este gran día. Su presencia aquí era en la misa de 12, en la misa de gallo, para cantarle las mañanitas a Nuestra Señora. Y a la hora de la procesión, que sale a las 5 de la tarde y que aprovecho el espacio para hacer la invitación a todos los que nos estén escuchando, ella iba siempre como una peregrina más. Y yo recuerdo, pues, muchos años haberla visto, el caminar, el peregrinar descalza, ¿sí? Quizá era mucho lo que tenía que agradecer, o era mucho lo que tenía que pedir, como todos nosotros, como cada uno, no nada más de los rosarenses, sino de los que poblamos este planeta. De modo que el saber que Rosario destaca en nuestro estado, con su historia, con su cultura, y además con esta devoción mariana, que lo que hace la Santísima Virgen siempre va a ser acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios, pues es para mí un motivo de gozo, un motivo de poder decir a todos, vengan, vengan a nuestra fiesta. Es una fiesta muy bonita en donde lo principal es estarnos acercando más a Dios, buscar, como decía, esa ayuda de nuestra madre a través de la oración, del rezo del Santo Rosario, el encontrarnos las familias rosarenses que ya radican fuera en otros lugares con sus nuevas familias que vienen y las traen al Rosario a visitar a nuestra Madre Santísima. Entonces, sí, considero que nuestras fiestas patronales, no nada más en el Rosario, sino en los diferentes municipios del estado, como ustedes, Mazatlán Interactivo está haciendo esa promoción tan ardua de lo que es la ruta religiosa, el turismo religioso, puede ser y es una ventana de oportunidad para fortalecer el turismo en nuestro bello estado de Sinaloa. Esta fiesta, nuestras fiestas, son también las fiestas de quienes nos visitan, y si ellos han decidido el establecerse en nuestro estado, es porque han visto esa calidez que caracteriza al sinaloense. Bueno, pues en el Rosario, que somos parte de Sinaloa, somos también muy hospitalarios y nos daría muchísimo gusto el que pudieran acompañarnos a vivir nuestra máxima fiesta, la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, que será este domingo 7 de octubre. Y que hoy, fíjate, Héctor, que cae precisamente del Día de la Santísima Virgen, el día 7. Aunque los rosarenses la festejamos el primer domingo de octubre, precisamente con la finalidad, nuestros párrocos han hecho esto, con la finalidad que puedan venir aquellos rosarenses que radican fuera y, bueno, y todos los peregrinos que deseen visitarnos. Este año, los peregrinos, una invitación para los que radican en Mazatlán, el que puedan unirse a una peregrinación que va a salir a las 4 de la mañana del monumento a Colosio y que viene con la intención de llegar aquí entre 4 y 5 de la tarde, que es cuando nuestra madre es bajada de su nicho y empieza, pues, a saludar a su pueblo. ¿Cómo es ese peregrinar con tantos kilómetros? Bueno, es una caminata con relevos, ¿sí? Se pretende que vaya vehículos adelante cuidando a los peregrinos y que peregrinen algunos 10 kilómetros, se suban a los vehículos y bajen otros para que sigan otros 10 kilómetros, así hasta llegar al destino, que es aquí, en la casa de nuestra madre. Siempre que hablo de ese momento en que en Rosario cesa la minería, es un momento muy emotivo para mí. Mi familia materna, mi abuelo, pues trabajó en las minas. El hecho de las minas cerrar, ellos tuvieron que emigrar
¿sí? Y no fue el caso de mi familia, sino de la mayoría de las familias del Rosario. Mi familia emigró a Santa Rosalía, en la Baja California. ¿Sí? Fue como acabarse el Rosario, fue cerrar todo tipo de actividad. Nació minero, no había más minas, ¿sí? Pues imagínate, ¿no? ¿Qué momentos haber vivido aquella población, ¿sí? Que dejó de percibir un ingreso, que dejó de haber su actividad económica con la que subsistía. ¿Cómo nuestra madre se encargó de hacerlos regresar una por una a esas familias, ¿sí? Y poder otra vez que pudiera de esta tierra darles el sustento? Para mí es uno de los milagros más grandes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no se lo hizo a una sola persona. Estamos hablando de las familias rosarenses y entre ellas mi familia. Mi abuela Rafaela Gómez de Solano, que fue muy devota a la Santísima Virgen, que fue quien nos indujo a nosotros en esta devoción mariana, pues definitivamente daba las gracias a ella. Ella decía que estando en Santa Rosalía, el corazón seguía en Rosario, ¿sí? Y la oración del rezo Rosario no se dejó nunca en su casa, pidiéndole siempre a la Santísima Virgen que les permitiera regresar un día. Y así como a mi familia se lo cumplió, también se lo cumplió a muchas, muchas familias más. Y no sé, quiero comentarte, porque a mí me gustaría mucho que se retomara de nuevo esa devoción, que he visto en otros lugares que he estado peregrinando dentro de la República y también en el extranjero, de colgar el famoso milagrito de oro en el santo que intercede ante Dios para que tú recibas ese favor. Aquí nuestra madre, aunque es un mes nada más la que ella está muy cerca o más cerca de nosotros, baja de su nicho estar aquí en una plataforma durante el mes de octubre, aprovechábamos para colgar en su manto algún milagrito, no sé, el bracito, la pierna, el ojo, un niño, una niña, un libro, si es que era el estudio, lo que fuera. Y con esos milagritos, en una ocasión de ser tantos, Lola pidió la autorización al sacerdote, al párroco que estaba, que era el padre Leoncio, que en paz descanse, un mariano por excelencia también, de hacer con ellos un rosario de oro, ¿sí? Y es un rosario de oro que se hizo hermosísimo a Nuestra Señora, y que ella nada más lo utiliza en situaciones muy especiales, ¿no? Mientras tanto permanece siempre en resguardo. Pero toda esa suma de manifestaciones de agradecimiento hicieron que nuestra madre y el niño tuvieran en sus manos un rosario del mineral que dio origen a nuestro rosario, al oro, ¿no? Sí, que en este caso, bueno, es el rosario de oro. Y a mí me encantaría que retomáramos nuevamente el agradecer, el traerle esas manifestaciones, esos milagritos que les llamamos, y prendérselos o entregárselos como una manera de agradecimiento. Señora, aquí está, mira, muchas como gracias. Un testimonio, ¿no? Sí, un testimonio, sí. Definitivamente, Héctor, has dicho una verdad. Sí, lo que se quiere, se tiene que luchar por ello. Sí, esas manifestaciones de amor, de cariño, de devoción que hacemos a nuestra Madre Santísima, es decirle, Madrecita, también nosotros te amamos y mira tu pueblo, no sé, es hermoso desde el novenario, todas las misas de 6 de la mañana llenas, las peregrinaciones llenas, etc. Y cambiando, transformándolo para el pueblo mágico. Curiosamente hoy en la homilía, el padre Alejandro nos decía que la magia de cada uno de nosotros está en el corazón, y que la magia de los rosarenses es ese tener a María adentro, ¿sí? Es esa devoción, ese confiarle a ella como madre nuestras alegrías y tristezas para que las presente a su Hijo Jesús. Bueno,
Eso es lo que yo le diría a los rosarenses. Tenemos que estar convencidos de lo mucho que tenemos que agradecer y que compartir con todas las personas que pudieran llegar a visitarnos. No nada más, y estar conscientes nosotros de ello, valorarlo, ¿sí? Comportarnos con un pueblo precisamente con esa magia. El lugar está. Rosario es hermoso, es bellísimo, tiene una historia que estoy segura que no nada más a mí, sino a cada uno de los rosarenses nos conmueve. Hemos visto cómo nos hemos ido transformando sin perder nuestro origen. Tenemos el testimonio de ese gran esplendor a través de los edificios que tenemos, unas ruinas del Templo de Nuestra Señora del Rosario, ese panteón español, la reubicación del templo, las calles hermosísimas, todas chuecas, ¿verdad?, característica de los pueblos mineros, pero que nos decían, pues creo que fue precisamente Fonatur, que se le llama plato roto, este tipo de calles, pero nos curiosamente decía que en el caso de Rosario tomaron los pedazos y los volvieron a dejar caer. Y bueno, en fin, todo esto los rosarenses tenemos que aquilatarlo y tenemos que unirnos. Y cuando esa unidad, como nos jala nuestra Santísima Madre, se dé en las diferentes actividades que mueven la economía también del Rosario, el Rosario va a ser otro. Otro en una situación de una mejor calidad de vida, hablando en relación a comodidad, a actividades económicas que puedan redituar más, ¿sí?, para quienes aquí vivimos. Y definitivamente, Héctor, es un trabajo de los rosarenses. El gobierno federal pone lineamientos para dar el nombramiento de pueblo mágico. El gobierno del estado tiene que apoyar a los municipios para que aquel pueblo dentro de ese municipio llegue a ser pueblo mágico. Pero la población de ese lugar debe estar convencida de que tiene la magia como para poder ganarse y tener y ostentar ese nombramiento. Y los rosarenses lo tenemos. Pues simplemente continuar invitando a que sean, vivan con nosotros esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y si no pudieron planearla este año, los esperamos el siguiente o el siguiente o el siguiente. Pero también decirles que la Santísima Virgen está aquí los 365 días del año, ¿sí? No es necesario, pues, o no es indispensable que nos visiten o la visiten nada más en esta fecha, ¿sí? Y será para nosotros los rosarenses un gusto el que vengan también ustedes a saludar a tan gentil madre, a tan generosa, tan amable madre que tenemos. Agradecer también, Héctor, a Mazatlán Interactivo siempre, el que esté pensando en todo lo positivo que hay en el estado de Sinaloa. Eso es muy importante. Eso definitivamente, Héctor, agrada mucho a nuestra madre. Suceden cosas malas, sí, en todos lados. ¿Sí? Y la maldad en el mundo solamente puede ser erradicada con lo bueno. Y lo bueno está aquí. Lo bueno viene de Dios, nosotros venimos de Dios, entonces hay más bueno, tiene que haber más bueno en nosotros que malo. Tenemos que retornar al origen. La oración, te lo acabo de decir, hace milagros. Estoy segura que el trabajo de ustedes tiene que repercutir en que los sinaloenses empecemos a tomar conciencia de lo grande que somos y quienes todavía no estén conscientes de que hacer el bien siempre, si no es en plazo corto, quizá a la larga, pero va a tener mejores resultados que hacer el mal. Los invitamos a que se unan, pues, a este proyecto de ustedes,
de querer siempre buscar lo bueno, hacer lo bueno y a recibir a quienes nos visitan mostrándoles siempre lo mejor de nosotros. Gracias. Le tengo mucha fe y devoción a nuestra Madre Santísima del Rosario, porque me he encomendado a ella en los momentos difíciles y desesperados, y gracias a su intercesión he podido salir adelante. En cuestión de enfermedades, me encomiendo a ella. Gracias a ella me he mejorado. Son muchos, muchos favores que me ha concedido. El más especial es que aproximadamente un año, por motivos de la sangre, mi pierna se empezó a inflamar. Entonces se me inflamó y me encomendé a ella que me diera ese gran favor de que antes de su día pudiera caminar, y tal me lo encomendó ella. Antes de su festividad empecé a notar mi mejoría, y en su día ya me encontraba bien, perfectamente de salud para poder acompañarla en su romería. Esto me nació a la edad de 13 años. Empecé a unirme a las peregrinaciones, a ser partícipe en los festejos de la Virgen del Rosario. Ya a partir de esa edad en adelante me empecé a sumar, incluso ayudo a limpiar la piaña junto con otro amigo que se llama Leopoldo Gutiérrez. Entre él y yo somos los que limpiamos la piaña. En años pasados, para ser sinceros, no le ayudé por motivos de salud, pero sí en este año, en coordinación con él, limpiamos la piaña y de plata pura y el marco y concha de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahorita he tenido el privilegio de coordinar las peregrinaciones durante el novenario, durante los 9 días, en las cuales participan cada día grupos, por ejemplo, comerciantes, niños, jóvenes, matrimonios, empleados, profesionistas, grupos parroquiales, así sucesivamente. Entonces, le doy gracias a los sacerdotes, párrocos que han estado ministrando durante este tiempo, que me han dado esa oportunidad de servirles y de ayudar en los festejos. Yo le pediría a los rosarenses que nos mantengamos unidos en la fe, que sobre todo a los padres de familia, que inviten a sus hijos a vivir esta manifestación, esta fe, participando en los festejos. A los rosarenses, pues yo los quiero felicitar porque hemos querido y venerado tanto a nuestra patrona, la hemos festejado como debe ser. Todos los primeros domingos de octubre la hemos festejado como ella lo merece. A los sinaloenses, a muchos de ellos fieles de Mazatlán, Concordia, Escuinapa y resto del estado, año con año ha crecido el número de fieles, y quiero agradecerles que han extendido esta devoción a María Santísima en su preciosa advocación del Rosario. También aprovecho este medio para hacerles la especial invitación a todo el estado, hasta en el más pequeño rincón, a todos los fieles. Los invito a vivir y presenciar esta solemnidad, que es el día domingo 7 de octubre. A lo largo del día, a las 2:30, viene nuestro señor obispo junto con sacerdotes de la diócesis de Mazatlán y algunos sacerdotes de la diócesis de Culiacán a concelebrar la misa. A las 4:00 p.m, peregrinos de la ciudad y puerto de Mazatlán llegarán para presenciar la misa de 4:00 p.m. Y una vez terminada la misa, nos acompañarán a vivir la romería, a festejar a nuestra madre, a pasearla por las calles de su pueblo, acompañada de todos sus fieles, los rosarenses, los sinaloenses, porque la amamos y respetamos. Si ustedes, fieles mazatlecos de Villa Unión, de pueblos circunvecinos, que están comunicados con la carretera federal número 15, como comunidades de Villa Unión, Agua Caliente, de Gárate,
Guajote, Tablones, únanse a esta manifestación de fe que tiene como objetivo pedir por la paz y la no violencia en nuestro estado. Así es que los invitamos a esta manifestación de fe, a todos los fieles de estas comunidades, únanse, la salida será a las 3 horas del domingo de la madrugada, en la madrugada, a las 3 horas en el Monumento a Coloso. Hay un grupo de fieles, la peregrinación empezará ahí y saldrán caminando o trotando. A los mexicanos, pues quiero invitarlos para que presencien una de las festividades más significativas de Sinaloa en el ámbito religioso. A los extranjeros le hago la misma invitación para que conozcan nuestras tradiciones, nuestra festividad y sobre todo conozcan las maravillas de nuestro pueblo, el Rosario.